A estación de bombeo do Couto recolle as aguas residuais da cidade a través de tuberías situadas a 21 metros de profundidade. Dende alí, envíanse a estación depuradora de Reza. Son 35 millóns de litros de auga ao día. El agua de las casas que sale de los baños y de los fregaderos y de todos los servicios de desagüe baja por gravedad por las tuberías que hay instaladas en el subsuelo y en los colectores principales que hay en las márgenes del Barbaña y del río Miño. Llega este bombeo a una profundidad cercana a los 21 metros por debajo del nivel del suelo. Entonces, para llevar este agua, digamos, a depurada, a la depuradora de Reza, es necesario bombear esos 21 metros de altura hacia el colector principal que va por el margen izquierdo del río Miño hacia Reza. Entonces esas aguas se bombean con 6 bombas instaladas en cámara seca que están colocadas en la cámara de entrada y se bombean directamente al colector. Nesta visita comprobamos o que os ourensáns arroxamos polo inodoro nas nosas casas, toallitas, plásticos, incluso roupa. Esa falta de concienciación medioambiental, unida a ausencia de chuvias, atasca os filtros da estación de bombeo e obriga a un maior mantemento. Llevamos unas semanas de tiempo seco y posteriormente ha llovido unos 2 o 3 días con una intensidad bastante importante, con lo cual todos esos residuos que estaban acumulados en las alcantarillas y los que estaban también acumulados en las calles fueron arrastrados por esa agua de lluvia y desembocaron al bombeo, causando pues lo que vemos detrás, el atasco de uno de los equipos de desbaste que tenemos aquí en el Couto, que son las rejas previas a las bombas. Hay que decir que todo eso que vemos ahí en las rejas, pues son en su mayoría toallitas, trapos y demás sólidos que no debieran de tirarse al alcantarillado, pero que por desgracia y por falta de educación directamente o falta de concienciación, mejor dicho, se tiran por todos los orensanos.